Y luego que somos cuatro vengadores. Olvídate, casi que ni siquiera. ¡Ay! ¡Ay, santo cielo! Tranqui, lo tengo todo bajo. ¡No olvídenlo! ¡Protéjate! ¡Protéjanme, Vengadores Unidos! ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Marvel's Avengers. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior. Me estoy ahorcando con esa bufanda. Le doy vuelta, pero se desenreda mágicamente. Miren, me enredo, pero solito se desenreda. Qué buenas bufandas, ¿no? No hay probabilidad de que te puedas acercar. ¡Jarvis! Este es Jarvis, sin ¿no? Sin pruebas, no hay esperanza. Pero no puedo rendirme. Esto no puede terminar así. Ok, si no vieron el capítulo anterior, tienen que verlo porque la cosa ya se puso crítica. No puedo creer que esté sola. La cosa ya se puso bastante ruda y bastante crítica, así que no les recomiendo perderse el capítulo anterior. Véanlo, porque está muy épico. Y también, de paso, déjenle su like a este video para que sigan saliendo más episodios de Marvel's Avengers. Si les gusta la serie, apóyenla fuertemente con su like para que sigan saliendo nuevos episodios. ¿Aquí hay algo, creo? Vaya, incluso S.H.I.E.L.D. se fue. Tal vez pensaron que Hulk destruiría el lugar. Pues se fueron todos. Se quedó solo y en el capítulo pasado estaba todo tan bonito. Había mucha gente en este lugar. Y ¡pum! Se acabó todo. ¡Qué chafa! También, si me pueden ayudar, amigos, a compartir el stream. ¿A poco compartir el stream? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy diciendo, Kamala? No, esto no es un stream. Si pueden ayudarme a compartir los videos en sus redes sociales y todo también. ¿Falló tu video del interrogatorio de Bruce a Mónica? Así es, señorita. Me ayudaría. Voy a acceder a él desde la antecámara de interrogación. Si me lo permite, señorita Khan, ¿qué espera encontrar en el interrogatorio? No lo sé. Tengo que intentar algo. Tal vez cometió un error. No te ofendas, Jarvis, pero me gustaría que hubiera otra persona a bordo. No me ofendo, señorita Khan. Pero sí se ofendió. La verdad es que sí se ofendió. Yo siento que sí. ¿Esto? Parece que algunos agentes de S.H.I.E.L.D. se esforzaron por repelerlos. Al menos tienen claras sus prioridades. Y ahora tenemos que llegar aquí, que es la cámara de la tortuga. Digo, la habitación de interrogación. Donde encerramos a la gente para hacerle preguntas sobre su vida personal. Aquí. Bien. El video del interrogatorio. Debe haber una pista por aquí. Adivinaré. Planeas un gran anuncio para el lanzamiento de los adaptoides. Vamos, Mónica, dame algo. Recorre la Tierra. No hallarás el laboratorio. Los adaptoides llegarán, Bruce. Salvar al mundo exige sacrificios. Es inútil. Solo quiero hablar con papá. Llamando a Yusuf Khan. No, Jarvis, no quería... ¿Hola? Ándale. ¿Beta, eres tú? Kamala, si estás ahí, te extraño muchísimo. Oye, no estoy molesto, solo quiero que regreses. Lo siento. No debí pedirte que ocultaras tus poderes. Quizá te asuste y no sabes qué hacer. Lo que más importa es que siempre seas honesta contigo. Te quiero, Beta. Y yo a ti. Recorre la Tierra, no hallarás el laboratorio.
Recorre la Tierra, no hallarás. Recorre la Tierra. ¿Recorre la Tierra? ¡Eso es! ¡Claro! ¡El satélite! ¡El satélite! Avengers, si pueden escucharme, creo que tengo una pista. Lo sé, metí la pata. Querer culpar a AIM por lo que me pasó en el Leyday me cegó. Pero el Cap debió tener una muy buena razón para hacer lo que hizo. ¡Lo sé! La gente cree en los Avengers. No solo porque tienen poderes asombrosos, sino porque sin importar lo mal que estén las cosas, o lo mucho que peleen entre ustedes, siempre trabajan juntos. ¿No lo ven? Sus diferencias son su mayor superpoder. Yo solo era una chica rara de Jersey que no encajaba. Pero ustedes me vieron por quien soy en realidad. Me aceptaron. Aún queda un villano que quiere dañar al mundo. Pero podemos detenerlo. No basta con ser buenos. Hay que tomar acción. Creo que alguien llegó. Lo siento. No debí decir. Está bien. La altitud irrita mis ojos. Oye, no soy muy bueno para... Lo siento, y... Yo igual. Perfecto. ¿Y hallaste una pista? Entiendo, sí, es la entrevista. Escuchen. Recorre la Tierra. No hallarás el laboratorio. Bien. Lo dice Mónica. No está en la Tierra. No lo entiendo. A ver, cuando me capturaron, Mónica y Tarleton estaban discutiendo. Tarleton se fue, así que Mónica se puso a revisar las coordenadas de un satélite llamado Ambrosía. ¿Ambrosía? Era un proyecto de SHIELD de investigación biomédica. AIM debió adquirirlo tras la fusión. Es perfecto para ocultar las pruebas de los experimentos, ¿no? Si quisieras estudiar inhumanos a nivel celular, la gravedad cero sería el lugar ideal. ¡Buen trabajo! ¡Ah, ñeñe! ¡Se sacó su estrellita! Bien, ya sabemos a dónde tenemos que ir. Solo necesitamos una forma de llegar. ¿El proyecto Starboost, señor? Si bien recuerdo, lo abandonó porque no podía generar suficiente aceleración en el propulsor auxiliar. Sí, no hace falta aburrirlos con los detalles, Jarvis. Eso fue antes de tener acceso al señor Miniatura. Jarvis, llama a Pym. Necesitamos saber cómo llegar a ese laboratorio espacial. Solo él puede ayudarnos. ¿Obteniendo información? ¿Y luego vamos para acá? Lo dice, misiones, tierras baldías, una vasta extensión de desierto infestada por AIM, hogar de no sé qué carambas. A ver, entramos aquí. Y aquí está la misión. Mira nomás. Recompensa garantizada. Equipo épico de Pym Technologies. Es lo que quiero. Es justo lo que yo quiero. Es lo que yo necesito. Viajar al puesto de avanzada. Ok, creo que sí. Fuimos. ¿Dónde va? ¿Llamas para socializar un poco? Sí, me gustaría socializar un poco con tus partículas, Pym. Tenemos que encoger un acelerador. Entonces tendrán que infiltrarse en unas instalaciones de AIM de alta seguridad.
¿Conoces Meridian? No será nada fácil entrar. Se toman la seguridad en serio. ¿Widow? Caray, das cada sermón cuando estás enojada con nosotros. Mira, Nat, fuimos unos idiotas. Me encanta ver cómo te retuerces, pero parece que tenemos trabajo. Puedo infiltrarnos en Meridian. ¿Infiltrarnos? Estamos juntos en esto, ¿no? No hay tiempo que perder. ¿Y Thor? ¡Falta Thor! ¡Onda, Thor! Me costó mucho tiempo conseguir a Thor como para que me lo quiten así como así. En todo el tiempo que pasé infiltrada en AIM, nunca me permitieron ver Meridian. Bueno, Nat, ahora tendrás la oportunidad. Enviando las coordenadas de la entrada a la estación de hipercircuitos. ¡En marcha! Quiero pelear, quiero pelear, quiero pelear con Natasha Romanoff. ¡Ve qué bonita Natasha con su cabello pelirrojo, caray! Todos, por cierto, en el capítulo en el que les pregunté cómo preferían a Natasha, la mayoría, por no decir todos, de investigación votaron por la pelirroja. AIM. Demasiadas. Pero Meridian es la más importante, además de Nueva York. Y mira cómo salta, caray. Ve cómo se desplaza nada más así saltando a lo loco. A ver, sáltale para allá. Sáltale. ¿Te inquieta usar las partículas PIM en tu armadura? Hank es listo, pero sus partículas PIM siempre son inestables. Si logra hacerlas funcionar, sería justo lo que necesitamos, así que... ¿cruzamos los dedos? ¿Sabes que puedo oírte, verdad? ¡Ay, rayos, Nat! ¡Lo hicimos de nuevo! ¡Ay, lo siento! ¡Cambia el canal! Como cuando estás hablando mal de alguien y está atrás de ti, ¿no? Muy bien, ¿quién será el primero? Ok, mira qué fácil. Mira qué fácil. Rápido, sencillo, barato, baratísimo. Baratísimo el método de Natasha para deshacerse de los enemigos, ¿eh? No cuesta nada. Y luego que somos cuatro vengadores. Olvídate, casi que ni siquiera... ¡Ay! ¡Ay, santo cielo! Casi que ni necesito de su ayuda, pero... pero me lo llevo de todos modos. Pues cuatro contra uno ya. ¡Ah, caray! ¿Pero quién me está disparando por Detroit? Ok, creo que ya... sí, ahí está Hulk partiéndole. Eso, dale, Hulk. Eso, hazlo por Natasha. A seguir saltando como chapulín. Es la especialidad de Natasha. Venga, así, así, así. Oh, oh. Ya estoy fuera de práctica para esto de las esquivadas, ¿eh? El tanque se está debilitando. Al parecer lo de las esquivadas. Ya estoy fuera de práctica con eso. Qué bueno que me los traje todos, ¿eh? Porque sí los ocupo. Hulk, por favor, no te atores, mijo. Ve bien. Ve bien para dónde vas, que si no te atoras y si te atoras no me sirves para nada, papacito, órale. Esa es la estación. Está protegida por un campo de fuerza. Destruyan la fuente de energía y yo me infiltraré en su sistema para pedir un tren. Entendido. Destruir fuente de energía, ok. Es por allá. Y como es por allá, ¿saben qué? Yo vengo por acá. La clave del éxito en este tipo de jugadas es ir al lado contrario que te señalan. No, porque solo tenía esas balas. ¡Qué pirata me salió esto! ¡Ah, pero qué pirata! ¡Denle! ¡Tony, no te me atravieses porque te mato! ¡Por favor! ¡Oh, qué buen vidrio! ¡No se rompe con nada! Ok, entonces plan B. Mi objetivo real está de este lado que tengo que romper. No, romper no. ¿Disparar? Sí, creo que disparar. ¿O no? No, si era romper. Maldición, eso no es bueno. No me gusta cómo suena eso. Estoy encontrando firewalls muy potentes. Necesito más tiempo. Vienen un buen de ellos. Venga, eso, Hulk. ¡Nombre, Hulk! Somos tremendos, Hulk. ¿Dónde está Hulk? No me lo muevas. Voy. Uno menos. Otro menos. Y voy por ese. Ese es el que está cansado. Venga, venga. Uno menos. No duraría. Vamos por el otro. Eso, eso, voy por ese. No, ya no alcancé. Ya no me lo alcancé a ejecutar, pero este sí. ¿Quién viene? ¡Ahí hay uno! Yo los defiendo. ¡Uy! ¡Uy! Los de los rayos. Los mendigos de los rayos. ¿Alguien me cura? No sé quién es el que me está curando, pero alguien me está curando, ¿eh? Se los juro que alguien me cura. ¿Aguas? ¿Vamos así? Eso no. ¿Así? ¿Toma?
una llave, un puñetazo en los bajos. Creo que eso dolerá por la mañana. Ok, qué bueno que es una máquina. Qué bueno que es una máquina, porque eso lo habría dolido demasiado. Eso, uy. ¡Ay, no manches! ¡Ya salió el grandote! ¡Oh, y el que me ralentiza! ¡Válgame lo que me faltaba! Lo que me faltaba con el que me ralentiza, ¿eh? ¡Uy, los adaptoides! ¡Cuidado con los adaptoides! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar los adaptoides! Ok, un poquito de salud. ¡Pero se cubre! ¡Que no se cubre, banda! ¡Ea! ¡Mío! ¡Mío! Un adaptoide menos. Y ahí está el otro, que Kamala y Iron Man se lo torcieron. ¡Qué buena onda! Bien, estoy dentro. Perdón. El tren está listo, pero ahora el lugar entero está en alerta. Nos las arreglaremos. ¡Chuchu! ¡Todos a bordo! ¿En serio, Tony? Entre más adaptoides nos manden, más complicado va a ser esto, ¿eh? Tenemos que llegar por aquí. Esta es la puerta que se abrió, ¿no? Sí, me parece que sí. No hay cofres aquí dentro, no hay nada, no hay ¡hora nada! ¡Hora de pelear! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Todos súbanse! Autorización concedida, doctora Belova. Puede abordar cuando desee. Pues nadie vino. ¿Belova? Uno de mis antiguos alias. Pues sí llegaron, pero se teletransportaron, esa es trampa. ¡Maldición! Avistaron a AIM cerca del hormiguero. ¡Necesitamos esa partícula de muestra ya! Quizá es demasiado tarde, Hank. ¡Aún no! Ya casi llegamos. Obtengamos lo que vinimos a buscar. ¡Vamos a eliminarlos! ¿Llegaron? Creo que ya llegamos, pero hay enemigos, ¿eh? Llega, no sé quién. No sé quién la ve. Ahí está Meridian. ¡Maldición! Las abejitas de AIM han estado ocupadas. Detecto una huella de partículas PIM más profunda en la base. Estoy actualizando su HUD. ¡Oh, sí! Por eso oh, te sí. quiero, Jarvis. ¡Ay, qué tierno! ¡Diablos! Avengers, tenemos un problema. Parece que AIM me rastreó por su sistema. Estoy recibiendo alertas del perímetro del hormiguero. Necesito que localicen esa partícula de muestra y vuelvan lo más pronto posible. Híjole, ya me cacharon. Okay, ¡Ay, santo cielo! No sé si lograremos volver a tiempo. Demasiados robotsotes. Demasiados robotsotes. Allá voy. Tranqui. Lo tengo todo bajo. ¡No olvídenlo! ¡Protéjanme, Vengadores Unidos! ¡Protéjanme! ¡Que me carga el payaso! Que hay torretas por todas partes. ¿Destruida? No es cierto. Ahora sí. Hay otra por aquí. Aquí está. Y me siguen plomeando. Pero ¿quién es el que me está disparando? Yo me voy a deshacer de esas torretas, ¿eh? Que son las que están fastidiando. Esa, mira. Venga. Sin torretas no hay que temer. Nada que temer. ¡Ay, joder! ¿Qué pasó aquí? ¿Y ese rayo de dónde salió? Me disparan. Aguas que me disparan. Quítate de ahí, cámara, estás bien expuesta. ¿Por qué estás ahí tan expuesta, mija? ¿Este que no estaba muerto? Kamala, si lo matas ya, ¿quién está disparando? ¿Y por qué nadie me de... ¡Ay! ¿Por qué nadie me defiende? Estoy solo, ¿qué onda? Este robotzote es el que le está fastidiando acá, ¿eh? Chivo, me pasé con esa patada que aguanta como. ¿Muerto? Aquí hay otro. Muy bien. ¡Ay! ¡Quítate! ¡No! ¡Natasha! ¡Santo cielo! ¡Casi me muero! ¡No! ¡Me voy a morir! ¡No! ¡Me morí! ¡No me morí! ¡Casi me muero! ¡Pero no! ¡Córrele! El robotzote ese. Eso no fue nada. El robotzote ese me está fastidiando. Vamos a deshacernos de estos pequeñitos de aquí. Vamos a deshacernos de las torretas de ese robot. ¡Ay, hijo de su! ¿De dónde salió? ¡Uy! Ven, para acá. Eso. ¡Uy! ¡Muerte! Murió. Ahí puros disparos en la entrepierna robótica. ¡Puro plomo en la entrepierna robótica! Y con eso se muere. ¿Ve todos esos números? ¿Todos esos números amarillos que ves? ¡Sí! ¡Cuenta conmigo! Ok, pues le hicieron un finisher a esta cosa. ¡Wow! ¡Buena! ¡Qué buen finisher! Uno de nuestros aliados de la resistencia está cerca y necesita ayuda. ¡Oh! Yo también necesito ayuda, Jarvis. Ahorita no me... ¡Ay! ¡Santo cielo! ¡Cargando! ¡Ay!
¿Por qué? ¡Pero si yo estaba cubierto! O sea, apenas me asomo y ya me revienta. ¡Apenas me asomo! ¡No! ¿Ahí estás? ¡Uy! ¡Estuneado! ¡Qué bueno que lo estuneé! ¡Justo a tiempo! ¡Venga! ¡Te ayudo! ¡Te ayudo, grandote! ¡Yeah! ¿Ok? ¡Ok! Sí, se murió. Sí, se murió esa cosa. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Este? No, hombre, ya. Se lo cargó. Se lo supercargó. Mira, a este también, ¿eh? Ahí está. Creo que tengo como que daño aumentado contra esas cosas. O algo por el estilo. ¡Qué bonito! ¡Ay! ¿Quién fue el baboso que me lanzó un rayo en la cola justo cuando estaba en el aire? ¿Quién? ¿Quién de ustedes fue el gracioso? ¿Listo? Ok, por lo menos terminamos con ellos, ¿no? Aquí hay alguien que tiene prisionera. ¡Aguas! ¿Quién fue? ¿Quién me disparó? ¡Ayúdenme, por favor! No sé quién me disparó, pero alguien me disparó ahí. Y por nadita lo esquivé. Bien, uno destruido. ¡Necesito ayuda por aquí! El otro destruido. ¿Estos no me ayudan? ¿Por qué ven que estoy salvando a alguien y no me ayudan a salvarlo? Va, listo. Salvado. Haga su magia. Ya estás a salvo. Salvadísima. Muy bien, creo que ya no hay nada importante por los alrededores. Creo que he agarrado cada cofre, cada porquería que estaba por ahí suelta. Ya solamente nos queda llegar hacia... Híjole, se me da miedo. Ese mendigo robot me da un miedo que no se imagina. La parte buena es que Natasha ahora es nivel 18. Es poder 18, mejor dicho. Aguas. Me quedo joder. No me dejes ver con tus nalgotas, hombre. Muévete tantito, por favor. Por favor, no da más tantito. Con eso la hago. Con eso la hago, híjole. ¿Se me dio? ¿Se me dio? Creo que sí me dio. Pero me muevo de aquí. ¡Sorpresa! Que no sé qué van a hacer. No sé qué pido. No esquivé por nada, ¿eh? ¡Oh! No sé quién. Ese compa salió volando al infinito y más allá. ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! Híjole, son dos robotsotes de estos grandotes. Cuidado. Recargamos armas. Me gusta Natasha porque no necesariamente tienes que irlos a atacar de frente, sino que puedes estar acá con tu... con tus pistolitas. Y mira. Y mira. Le tumbas todo. Uy, ese lo esquivé de puro milagro, ¿eh? Ni siquiera era mi intención esquivar. ¡No! ¿Pero por qué? En el capítulo pasado sí estaban ayudando. Ahorita no están ayudando. ¿Qué pasó? Me dejan sola. Se manchan, ¿eh? Digo, yo sé que soy Natasha Romanoff, soy súper poderosa, pero también no manchen. Soy bien fuerte, pero no manchen. Ok, robotcito, por ejemplo, son 40,000 robots los que hay de aquel lado. El otro robot sí se lo reventaron, creo que sí, ¿verdad? El otro robot grande creo que peló. ¿Hay alguien acá? Bien, hola. Enviaré a Tío a su ubicación. Es uno de mis agentes. Hola. Los teletransportará a ustedes a la partícula de muestra del hormiguero. ¡Teletransportar! ¿Venga? Vaya, esto será interesante. ¡Soy invisible! ¡Rápido, por favor, antes de que lleguen! ¡Soy invisible! En este momento soy invisible. ¡Ay, ya no! ¡Ay, ya no soy! Ok, este es el momento de... ¡Bien! ¡Venga, Natasha! ¡Venga, Natasha! ¡Uno! ¡Dos de esos! ¡Yeah! 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 Por lo menos a uno sí me lo llevo, ¿eh? Por lo menos a uno sí me lo llevo y que los demás echen a otro, todo estaría chido. ¿Venga? ¡Chicos! ¡Cuidado con los ojos! ¡Ahí voy! ¡Me llevo a dos! ¡Me reviento a dos! Y hasta uno de estos que ni siquiera sé qué es. Pero... ¡dura muchísimo mi poder! ¡Mi poder duró demasiado! No me estoy quejando, estoy feliz porque duró muchísimo la definitiva de Natasha. Ok, de nuevo. Perdón. Tengo que moverme, ¿sabes? Ejecutado. Le hacemos manita de puerco y tómala en el suelo. Bien. Si te pesco, estás frito. Uf, qué buena espada, ¿no? Hombre. Esta Natasha es excelente para mí. Es el mejor peleador que puedo elegir aquí. Es el mejor vengador que puedo elegir en este juego. Muchos dirán, pero es que Iron Man es mejor. O sea, sí, me gusta más Iron Man. Iron Man creo que de los Vengadores es mi favorito. No he perdido el toque. Pero en este juego, ya a la hora de estar jugando con un Vengador, me acomodo mucho más con Natasha que con cualquier otro que haya agarrado hasta ahorita. Es la que mejor me funciona. Así que, Natasha, eres mi favorita.
Venga. Híjole, ahí hay algo verde que quiero agarrar. A ver si llego. A ver si llego. ¡Compañía! Bien. Tenemos la partícula, Doc. ¡Hank! ¡Demonios! ¡Tim, ¿dónde está tu agente? Ya debería estar ahí. ¿Agente? ¡Avengers! ¡Deprisa! Okay, ¿Dónde está la partícula, Pim? ¡Vámonos! 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 ¡Llévanos, papacito! ¡Regrésanos al hormiguero! ¡Rápido! ¡Necesitan nuestra ayuda! Los necesitan en el frente. ¡Sujétense! ¡Que será un viaje movido! O sea, nos fuimos de una pelea para irnos a otra pelea. ¡Wow! ¡Gracias! Se la entregaré al Dr. Pim. ¿Qué es este lugar? Oye, chico de la resistencia, ¿puedes ponernos al día? Esto es un refugio cerca del hormiguero. Pues no parece muy seguro. ¿Nos van a caer? Nos van a caer. ¡Muévanse y consíganos algo de tiempo! ¡Nos van a caer! ¿Qué está pasando? ¿Okay? Tengan a esa cosa ocupada, iré en cuanto pueda. A todos me los voy a reventar aquí. Suena. Uno menos, otro menos. De acuerdo. Perfecto. Llegaron los Avengers. ¡Adelante! ¡Natasha! ¡Natashita, Natashita! ¡Mira cómo se lo revienta! ¡Como una fiesta! ¡Es como una fiesta! ¡Feliz reventando cráneos de robots! Aunque algunos de ellos creo que no son máquinas, ¿sí? ¿Todos son máquinas? ¿Todos ellos son máquinas? Hay algunos que no me parece que sean máquinas, entonces... No sé si los estamos matando o nada más los estamos noqueando. ¿Quién le disparó? ¡Ya te vi, mendigo! ¡Eso, Hulk! ¡Bien! ¡Yo te ayudo! ¡Ya está! ¡Ganamos! Eso fue todo, ¿no? ¡Ah, qué fácil! ¡Qué fácil! No pudieron contra esos poquitos. Ya ni la friegan. ¡Diablos! ¡Eso no es bueno! ¡Oh, oh! La máquina de AM llegará en cuestión de minutos. Una barrota de vida, ven. Entonces esa acabemos con él. ¿Ven esa barrota de vida? ¡Ay, hijo de su pelona! ¿Qué es esto? Me voy a poner al lado de los nopales, a ver. ¡Uy! ¡Uy! Ok, hay que destruirle las torretitas, aunque está a punto de hacer algo que me da miedo. Cuidado, cuidado. ¡A cubierto! ¡A cubierto en la piedra! ¡Kamal, escóndete! ¡Por Dios! ¿Qué estás haciendo, mija? ¿Qué estás haciendo, Kamala? A los conductos de sus patas. Ok, una torreta menos. ¡Tiene un rayo hacia mí! Cuidado, 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 que bombardea esta cosa. Cuidado, que bombardea esta cosa. Ahí hay unas cositas en sus patas que hay que destruirle. Buen trabajo. Venga, una menos. Una menos. Tengo que ir por todas las demás. Allá te voy. Allá te voy. ¡Uy! Una torretita. ¡No! ¡No! ¿Qué estoy haciendo? Ok, torretita menos. Hay que destruirle esto. Aguas. Otra menos. ¡Ya! ¡Ya! Cuidado. Otra menos. Se está incorporando. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ay! ¡No! ¿Qué pasa aquí? Me aturde. Pero estoy bien. Pero estoy bien. ¿Qué es eso? Ahora apunten al ojo. ¿Al ojo? ¿Al ojo? Ok. Tengo que ir, ¿no? Tengo que ir. Allá voy. ¡Ya! Yeah. ¡Ayúdenme! ¡No sean así! ¡Ya casi están! ¡Ya casi están! Yeah. Ya vuelve a estar operativa. ¿No se murió? Pero si yo vi que la barra de vida se le bajó toda. Los conductos laterales se están sobrecalentando. Apúntenles. Ya voy. Uno menos. ¡Oh! ¡Oh! Sí me dio. Sí me dio. ¿Se va? ¿Ya? Creo que lo logro. Creo que lo logro. Vamos a destruir mejor esta. Sí, mira. Un cartucho me alcanza para destruir una pata. Claro, eso si le atino todas las balas. ¿Ahí está? ¿Qué hubo? Todas me las reventé yo. ¡Uy! ¡Me largo! ¡Me largo! ¿Eso? ¿Eso? ¿Y ahora es en el ojo otra vez o qué? Ya no sé para dónde dispararle esta cosa. Creo que hay que destruirle esas torretas, ¿eh? Si logramos... ¡Ah, no! Mira, ahí está. Ahí tiene otros puntos de estos rojitos. Y eso significa que ahí es a donde le tengo que disparar. En el ojo. Ah, parece que ya está. ¡No! ¡Me cayó encima! ¡Ay, no! Pensé que me caía encima. Venga, ayúdenme. No sean así. No sean así. Le estamos bajando una buena cantidad de vida, ¿eh? Ahí está, un buen pedazo. Un buen pedazo. Pero no basta. No basta. Ya llevamos más de la mitad.
más de la mitad de su vida. Ahora nos ponemos aquí a cubierto detrás de la piedrita. No, porque tienen estas cosas como barbeas. Ahora sí, se sobrecargue. Se sobrecarga. Justo ahora. No, no es cierto, todavía no. Los conductos laterales están vulnerables. Ay, no manches, son un buen. Son un buen de conductos. ¿Qué te pasa, Jarvis? ¿Estás loco? ¿Estás psicópata, Jarvis? Creo que Hulk se murió. Creo que Hulk se murió o se está muriendo. ¡El grandulón está abatido! Sí. Se murió Hulk. Yo te revivo, grandote, venga. Estás de vuelta al ruedo. Cuidado, se está incorporando. No me digas eso, Jarvis. ¿Cómo crees? Esas torretitas están fastidiando. ¡Al no! ¡No te vayas hasta abajo! ¡Eso! ¡Eso, caray, Natasha! ¡No, no, no! ¡Me bajó de un choque eléctrico, no sé qué! ¿Qué me lanzó, pero...? ¡Me bajó! ¿Por lo menos? ¡Eso! ¡Oh, sí, me lanza choques eléctricos y me manda a volar! Ya vi cuál es su táctica. Creo que ya está. Creo que todos los de arriba ya están. Y Iron Man se me está muriendo, pero ya lo revivieron, así te olvides. Ya lo revivieron, no vale. Creo que ya estamos, ¿eh? Ya solo la cabezota. ¡Denle! ¡Denle! ¡Está a punto de pelarse esta cosa! Es más, déjale disparar uno de estos cosas. ¡Toma! Ahí está, tuyo. ¡Oh! ¡Qué robotzote tan grandote! ¡Nos acabamos de reventar! ¡Era divertido! ¡Parece despejado! ¡Vean eso! ¡Vean eso! Ok, pensé que eso iba a revivir y le iban a salir patas. ¡Toma eso, AIM! Señor, detecto una huella de teletransportación masiva. ¡Ay, rayos! ¡Otro! ¡Ay, no manches! Debes evacuar el hormiguero, ahora. Me parece que no. ¿Han? Esto no parece estar listo. Los va a hacer chiquitos. Vamos, Tony, vive un poco. ¡Los hizo chiquitos! Muy bueno, muy bueno. Increíble. Funcionó. Felicidades, Dr. Pym. La resistencia tiene un arma nueva impresionante. Son hasta lindos cuando están pequeños. Gracias, chicos. Les debo una. Ah, esa sí se sacó un 10, ¿eh? Se sacó un 10 con esa arma. Me Gracias encantó. Por la ayuda. Haré que lleven las partículas PIM que necesitas al Quimera. Me dieron algunas cosas, vean, estos guantes morados. Todo lo que sea morado, bienvenido. Esto es azul, me lo quedo. Pues estoy bien equipada, ¿eh? Soy poder 19. Gracias, Doc. Sé que no me harás caso, pero igual lo diré. Ten cuidado. Lo intentaré. Aquí tienes las partículas del Dr. Pym. Buena suerte, Iron Man. Gracias. Voy a necesitarla. No está hablando. Ni siquiera movió la boca. Ok, parece que todo vuelve a estar. ¿Qué es exactamente eso de Starboost? Ve al laboratorio de tecnología y te lo mostraré. Laboratorio de tecnología. Buena suerte, Tony. Gracias, Nat. Muy interesante, pero ¿qué creen, amigos míos? ¿Qué creen? Pues que no tenemos a Thor. Así es, no lo tenemos, pero por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado y si fue así no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like y su comentario. Compartan los videos con sus amigos a través de sus redes sociales, con quien ustedes gusten. Muchas gracias a todos los que siempre están apoyando. Yo me despido por el día de hoy y nos vemos la próxima. ¡Chao! No te olvides de suscribirte si no lo has hecho. Es gratis.